las calles, tierra de amores y de contradicciones, tierra de olores, tierra de destrucciones, tierra de sabores, de esperanza y frustraciones. Descubrimientos falsos, falsos profetas, barcos cargados de gente cruzan el mar, mezclas de cuatro vientos de mil fronteras, tierra de amores y de contradicciones, tierra de colores, de discursos y razones. Tierra de olores, tierra de predicadores, tierra de sabores, de sangre, fuego y pasiones. Yo heredé tierra y mar. Buenas noches, hoy es jueves 13 de mayo del año 2021. Veamos el mapa de vacunaciones. Creo que nos va a dar un pantallazo. Primera dosis, 754.525. Segunda dosis, 276.672. Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer para personal de salud y personas con enfermedad de base y mayores de 60 años. Esto es lo que dice en Santa Cruz, 173.892 vacunados de primera dosis y 74.136 de segunda dosis. Hasta donde sabemos, Santa Cruz está guardando lo que corresponde a la segunda dosis. Y la verdad es que en lo personal me preocupa porque nos han tirado, teníamos 21 días, nos pasaron que ni siquiera tuvieron la gentileza de mandarle a las personas a su casa. Tienen tu teléfono, tienen todas tus cosas, tu correo, y no te lo mandan a tu casa. Bueno, pero no importa, ya yo la conseguí para cuando me tiraron para el mes de julio. Y uno debe decir, bueno, si no queda otra, estamos sin saber si va a ser efectiva la vacuna o no va a ser, porque no hay evidencia científica, no hay una sola evidencia científica de que esto sea, como ellos dicen, que tiene 90 días. Eso vaya uno a saber si no lo inventaron, porque acuérdense, yo lo he mostrado aquí en este programa, que dice, creemos que es posible. Ya el creemos que no es científico. El creemos que es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Creer o no creer es un asunto de fe. Si a eso le aumentamos ese que te pasé, Walter, un comunicado de Unidos contra el COVID, Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de la Presidencia, de hoy. ¿Te acordás que te lo pasé? Te dije, te lo estoy pasando. Dice, el Viceministerio de Comunicación Social solicita a los medios de comunicación legalmente establecidos en el territorio nacional enviar las listas de sus periodistas, camarógrafas y camarógrafos y fotógrafos que hacen cobertura periodística cotidiana en primera línea al correo electrónico comunicación@presidencia.gob.bo. En base a esa lista se procede a determinar el día y lugar para la vacunación de los trabajadores de prensa. ¿La pudiste subir o no? Esa. Ok. Si ustedes se fijan, esto es, déjalo ahí. Esta es una cabronada. Y le voy a decir por qué. Porque habemos muchos que no podemos salir porque estamos en edad de riesgo. Y entonces, ¿cómo vas a ir a arriesgarte y estar en primera línea? Ya está bien, Walter.
¿Cómo vas a ir a arriesgarte y estar en primera línea igual que un muchacho que tiene más posibilidades que uno de sobrevivir en caso de que tenga un contagio, siendo que los muchachos están complicados ahorita? A mí eso me parece una cabronada. ¿Es periodista? Sí. A ver, muéstreme su carnet. Muéstreme su carnet de prensa. Prensa. En ejercicio. Carlos Federico Valverde Bravo, válido hasta el año 2023, personería jurídica tanto. Roberto Méndez Herrera. ¿Está legal? Sí. ¿Señor Valverde trabaja en algún medio? Y alguna vez. Ok, le toca tal día. Pero mire que ya yo tomé la primera vacuna. Ah, ya, muy bien. ¿Qué tomó? Sputnik. Muy bien, tomó Sputnik. Tal día vaya a tal lugar que lo van a vacunar. Pero no te puedo decir, solo los de primera línea. Y yo pregunto, el tipo que trabaja en estudio, recibe a los que llegan de la calle, se topa con ellos y a eso no los vas a proteger. O son pelotudos o son muy mala leche. Una de dos, elegí vos. O pelotudo o mala leche. Porque si no, ¿cómo vas a hacer para vacunar a unos y a los otros no? Esto es una imbecilidad al tamaño de una casa. Es absolutamente incongruente. Absolutamente incongruente. Está sacando los que van a primera línea y después de eso no van a poder entrar al canal. Porque en el canal hay gente que está trabajando que no va a primera línea, pero gente que trabaja y hace prensa, hace medios. Dani, Melvi salen a la calle. Walter, Ricardo y yo nos quedamos. ¿Ok? Walter y Ricardo suben a colectivo para poder ir a la oficina. A trabajar operando en esto que estamos haciendo. Pero no tienen derecho a la vacuna. Yo quisiera que ese genio que escribió esto, o los genios que lo pensaron, porque además se juntan para pensar esta imbecilidad, se juntan. Hay un cónclave de pelotudos. Se juntan para pensar esta imbecilidad. No sé lo que irán a hacer. No sé lo que irán a hacer. A mí me parece una estupidez soberana. Pero ¿sabes qué? Soberana como nuestro país. Soberano, así de soberana es la pelotuda. Ponerlo a Arce. Una campaña requiere de esfuerzo, dedicación por parte de todos quienes estamos involucrados en mejorar la salud del pueblo boliviano. También es importante mencionar que estamos cumpliendo una vez más la palabra empeñada. Habíamos dicho el pasado lunes a nuestros hermanos de la prensa que vamos también a vacunarlos a todos aquellos que están expuestos, que están en el día a día, en las calles recogiendo las noticias para difundirlas, y hoy también cumplimos la palabra con ustedes. Palabra empeñada, palabra cumplida. Tito, está mal empeñada tu palabra, Luchito. Muy mal empeñada tu palabra. Porque no hay duda que no le entendés un carajo a esto. ¿Cómo se les ocurre que en un canal de televisión unos van a estar vacunados y los otros no? ¿Cómo se les ocurre? Hombre, en algunos canales han muerto algunas personas. Al menos dos de los que yo conozco. Perdón, un ratito. Vamos a ir a un canal pro gobierno. No estoy diciendo que el periodista es pro gobierno. Con el que yo comencé a trabajar, Jorge Robles. Jorge Lin, como le decía Analía. Jorge Robles.
no sale a la calle. Y se enfermó de COVID. Y puta que le costó salir. Puta que le costó salir. ¿Cómo hacemos, ministro, o presidente, o el que sea, para que otro presentador de noticias no se enferme? No se contagie de uno que, por desgracia, se contagió en la calle y vino y contagió ahí. O que venga un invitado al canal y, por desgracia, enferme a alguien. No, hombre, es un acto de discriminación y es una tontera. Los de primera línea y los otros no existen. Así como nosotros no existimos si los que salen a la calle no hacen su trabajo, los que están en la calle sin todo el equipo que está en el estudio, en el periódico, los que están, no existen. Este es un trabajo conjunto donde nadie puede decir, este puede no venir si no le da la gana. Todos somos importantes en periodismo. Yo creo que es una soberana estupidez. Sigamos. Palabra empeñada, palabra cumplida. Y lo propio queremos mencionar al pueblo boliviano. Se han hecho enormes esfuerzos. En un momento en que los productores de vacunas están distribuyendo básicamente a los países desarrollados, o en otros casos no los dejan sacar en sus propios países la producción de sus vacunas, estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano como ningún otro país para contar con la cantidad de vacunas que hoy tenemos. Para un ratito. Eso es una mentira. Eso se está echando flores. Eso es mentira. Están llegando a Ecuador. Perú está comprando 14 millones. 14 millones de vacunas. No 300 mil ahora, 300 mil la otra semana. Hey, hasta el domingo tiene que llegar 1 millón. Hasta el domingo tiene que llegar 1,5 millones. Argentina tiene problemas para comprar. Pero Colombia ha comprado. Todo el mundo está comprando. No, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué fuiste vos y lo trajiste? No, hombre. No así. No se puede manipular a la gente. Sigamos escuchando. Para contar con la cantidad de vacunas que hoy tenemos en Bolivia. Nadie obliga a nadie a que se pueda vacunar. Y sabemos que hay muchísima gente deseosa de tener esta vacuna para sentirse más segura, para tener mayor tranquilidad en sus hogares. Si queremos estar sintiéndonos más seguros y tener más seguridad en nuestros hogares, presidente, vacune. Yo le prometo que yo no me voy a vacunar hasta que me toque. Pero ¿sabe qué? Si quiere que la gente se sienta más segura en sus hogares, a todos los que trabajan en el medio, vacúnelo. Porque si no, usted está cometiendo un acto de discriminación terrible. Terrible. Criminal. En fin, ponelo al ministro Jackson. Dale. Vamos a reactivar nuestros puntos masivos de vacunación. Antes, en el país, se estaba vacunando a un ritmo de 8,000 dosis día. A partir de la implementación de estos puntos masivos de vacunación, con la participación de la Escuela Militar de Ingeniería, con la participación de las universidades, con la participación de los programas ministeriales, con la participación del Servicio Departamental de Salud, de 8,000 dosis día, hemos pasado en un solo día a 32,000 dosis. Hemos ido subiendo a 35,000, 38,000, 39,000, hasta alcanzar 41,000 dosis día. Vamos a cumplir el mandato que usted nos ha dado, precautelar la salud del pueblo boliviano. Vamos a cumplir la tarea que nos ha encomendado.
de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Faltan 7 millones de vacunas, o sea, 14 millones de dosis. Sigamos con el que viene. Dale. 68.400 dosis que van a cumplir con el sector más vulnerable, que son los adultos mayores, en todos los puntos que se venía vacunando habitualmente. Se ha trabajado también para habilitar centros de vacunación masiva en coordinación con el municipio y el Ministerio de Salud, que tienen el objetivo, cuando ya la población mayor de 50 años, que alcanza aproximadamente 240 mil personas, puedan acudir a estos centros. Hemos hablado con el Ministerio de Salud, hay un gran porcentaje de la población de la tercera edad a la cual convoco a que pueda acudir a los centros habituales de vacunación para que podamos cubrir con la mayor cantidad de población de adultos mayores vacunados. Entonces, me parece muy inteligente este asunto de terminemos con los de 60 y bajemos a los de 50. Porque si no va a haber aglomeración. Pero ¿sabes qué? Tenés un problema. Terapias están llenas, los contratos no se terminan de firmar, la gente no tiene el trabajo garantizado. Vamos a escuchar. La Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, pues, se está declarando en extrema emergencia. Es insostenible, ¿no es cierto?, la situación actual del COVID y cómo se está encarando en el país. La sociedad había sido muy clara. Apenas contamos con 550 camas equipadas en terapia intensiva. Deberíamos tener más o menos 1.160, no llegamos ni al 50%. Apenas somos 250 intensivistas, deberíamos ser 500. Los intensivistas en todo el territorio boliviano están cansados, porque desde que llegó ese 10 de marzo los primeros dos casos, el COVID nunca se fue. Sí disminuyeron los casos, pero en las terapias intensivas aún atendíamos pacientes. Cuando el paciente llega a una unidad de terapia intensiva, está sometido a un estrés, la familia está buscando y son horas y horas que tiene el oxígeno bajo y llega a la terapia intensiva muchas veces ya complicado y poco o nada podemos hacer. Pedimos a todo el pueblo boliviano la sensibilidad, la tolerancia. Tenemos ahora más que nunca, ¿no es cierto?, mantener las medidas de bioseguridad. Tiene toda, absolutamente toda la razón. Una pena que no haya esa vocación intensivista que debiera haber. Por ahí comenzarán a haber a partir de ahora. Me parece a mí muy bien que se haya dado espacio a los médicos intensivistas. ¿Sabes qué? Eso la están sufriendo harta. Son hartos médicos los que van muriendo. Ponelo el tema de los contratos y juntarlo con la queja del FECIRME, que es lo mismo. No los obliguen a trabajar por un sueldo que no les pagan. Dale. Lamentablemente no, todavía no están los sueldos, lamentablemente no, todavía no hay los nuevos contratos, pero tenemos el apoyo y la ayuda de la gobernación, que mediante ellos estamos solicitando o pidiendo una solución a las autoridades encargadas de esto, ¿no? Seguimos en espera. Los colegas médicos y enfermeras están viniendo de manera voluntaria, la mayoría sí. Obviamente hay unos otros colegas que no y están en su justo derecho, ¿no? Pero la mayoría está viniendo de manera voluntaria. Aún así, la preocupación es enorme porque no podemos, yo no puedo, digamos, hacerlo, venir de manera voluntaria cuánto tiempo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es, primero, esos nuevos contratos para que ellos puedan trabajar de una manera segura. No se escucha bien, lamentablemente hay un problema. Poner lo de FECIRMES,
Federación de, sindicatos médicos y ramas afines. Creo que me parece importante escucharlos. Dale. La Federación de Profesionales de Salud del Departamento anuncia un paro de 24 horas para el día de mañana, viernes 14, por la falta de cancelación de sueldos de parte del municipio y también por el incumplimiento del municipio de cancelar cada 10 de cada mes, como existe un convenio. También es lamentar de que los profesionales que están impagos tienen obligaciones, compromisos bancarios, tienen una familia también que mantener. Joven, joven, no tiene que darnos explicaciones. Tienen derecho a su sueldo. No se justifique diciendo es que no tenemos para pagar nuestros créditos. Usted tiene derecho a su sueldo, yo le rogaría, sí. Le rogaría que no hagan paro mañana. Que nos den una mano a todos. Tienen todo el derecho del mundo. Además, primero, el gobierno municipal es nuevo. Y dos, estamos en la necesidad de tener mucha gente en los hospitales. Háganos el favor. No hagan paro. ¿Sí? Por favor. Vamos al corte.